Aquí en el municipio, embarazos adolescentes, exactamente, el doctor decía que el 30% de las embarazos que se atienden en el municipio son de embarazadas. Entonces son muchos, es un nivel muy alto, porque el 30% es demasiado y pues las adolescentes en realidad se nos están embarazando a temprana edad. ¿Cuál es el promedio de edad? El promedio de edad es hasta de 12 hasta 19 años. Este concurso es la primera parte de una campaña, es como vamos empezando una campaña permanente de prevención del embarazo. El objetivo principal es crear un espacio para que los chavos, los jóvenes, adolescentes puedan ellos también crear ideas, más trabajo, lo que ellos quieran realizar, acciones que ellos quieran realizar. ¿Para qué? Para hablar a otros chavos y para llegar a otros chavos y germinar, dejar una semillita de prevención, que los chavos puedan reconocer que es importante todos los temas que tienen que ver con su adolescencia y que ellos sepan que hay maneras de prevenir, que se tienen que conocer, la situación en la que están viviendo, los cambios que están viviendo, etcétera. No es nada más la prevención del embarazo con los métodos, sino darles una educación sexual. Entonces, parte de esto, la primera parte pues es el concurso. Hoy fue la premiación de este concurso de cartel, que afortunadamente tuvimos buena respuesta. Tuvimos 32 carteles participantes y 50 chicos participantes, entre ellos había equipos. Pero gracias a eso pues ya se pudo llevar a cabo la premiación. No los pudimos tener a todos, pero sí la realizamos, aunque sea con ellos simbólico por la cuestión de que tenemos que darles un estímulo, ¿no?, a los chavos. Pero sí la idea es continuar. Ellos a partir de hoy son promotores PAS, le pusimos, el nombre es PAS, ¿por qué? Pues las siglas, promotor de una adolescencia y sexualidad sanas. Ese es el objetivo, uno de los objetivos era crear el grupo de promotores. El otro de los objetivos pues es continuar trabajando mes con mes con alguna acción o alguna actividad que los chicos quieran crear para llevar a otros chicos. Y el otro de los objetivos que tenemos es también llegar por medio del enlace con las escuelas secundarias y bachilleratos, llegar a todos los demás alumnos, a todos los demás papás de la sociedad, a sus papás, para también en ellos crear conciencia y crear esta cultura de prevención. Porque pues ustedes saben que en el país y en muchos países tenemos una cultura de no prevención y generalmente no prevenimos, sino más bien atendemos las situaciones cuando ya están. Entonces el objetivo es prevenir, que ellos logren conocerse y que ellos logren realmente tomar decisiones más acertadas. Sabemos que en la adolescencia tomamos decisiones y casi siempre algunas más bien son equivocadas o nos llevan a riesgos muy fuertes como es el embarazo. Y ese es el objetivo, que no solamente vamos a intentar prevenir el embarazo, sino prevenir otros riesgos como las infecciones, pero también prevenir otros riesgos como la violencia, también prevenir otros riesgos como las relaciones a temprana edad, o sea, prevenir muchas cosas que ellos a lo mejor no están en la conciencia tomando en cuenta y que les pueden suceder. También vamos a trabajar con las usuarias que ya trabajo aquí, esas son mamás, adolescentes o embarazadas, ellas ya están dispuestas también a dar todo, a darnos el apoyo. ¿Por qué? Porque con ellas vamos a trabajar para rescatar sus experiencias vivas y esas experiencias vivas son las que también vamos a trabajar para que los chavos puedan conocerlas de cerca y puedan saber cuáles son los cambios y todo lo que han pasado, todo lo que ha pasado de cuando eran solteras a cuando se hicieron mamás, chavas y chavos, para que ellos puedan también tener esas herramientas y tomar decisiones. Entonces, esa es otra de las cosas, de las actividades que ya se tienen. Y hay otra actividad que también tenemos ya programada, planeada, que es la plática papás. A los padres se les da una plática de educación sexual, principalmente también con el objetivo de que los papás se involucren y no sean nada más los chavos aislados, ¿no?, de todos, sino que los papás se involucren y también conozcan y también nos ayuden a darles herramientas a los chavos y no sean solamente los chavos los que trabajen, sino que también los papás y la sociedad nos conozca. La sociedad conozca a los chavos, conozca su trabajo y la sociedad también nos ayude a prevenir, porque como sociedad no estamos educados a ofrecer un ambiente más sano para los chavos. Casi siempre están saturados de información, de imágenes, de sonido, de música, etcétera, muy sexuada, que a los chavos obviamente los lleva a estimular entonces, más que prevenir. Entonces lo que queremos es más bien hacer esa conciencia para que nos ayuden a prevenir más que estimular a los chavos a vivir una adolescencia temprana, una sexualidad temprana, sino a vivir una sexualidad sana
y tomar buenas decisiones.